¿Qué tal amigos, amigas, hermanos, hermanas, gente de YouTube? Bienvenidos, un saludo, bendiciones a todos y cada uno de los que están viendo este video. Y bueno, se preguntarán qué fue lo que vieron hace rato. Y bueno, fue la participación del Ministerio de Alabanza, el Gran Yo Soy de Xalapa, Tabasco, junto con Hugo Fernández, ex cantante de Junior Clan, así como lo oyeron, ex cantante de Junior Clan, aquel que cantaba música pues para bailar para el mundo, ahora le canta a Dios. Y bueno, estuvimos compartiendo escenario con él. Y bueno, hoy les quiero compartir un tema o una palabra que Dios trae para cada uno de los músicos, cantantes cristianos, ministros de alabanza, todo lo que tenga que ver con la música, la alabanza, la adoración a Dios. Y bueno, si tú no eres o no tocas algún instrumento, no eres un ministro, no importa, comparte este video a alguien que conozcas y aún así escúchalo. Yo sé que Dios te va a hablar a través de este video, porque es algo que Dios busca de cada uno de nosotros, no nada más a los ministros, sino de cada uno de nosotros. Y bueno, esta historia está ubicada en el primer libro de Samuel, primera de Samuel 16, del 14 en adelante, cuando Saúl es poseído por un demonio y entonces manda a hablar a alguien que supiera tocar el arpa para que él se sintiera mejor. Y vamos a leer en el capítulo 17, dice: y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y bueno, aquí me llama muchísimo la atención cómo Saúl pide solamente una cosa. Pide un músico que supiera tocar bien y ya. Y a veces nos ha pasado así como líderes de alabanza, como pastores, como ministros, no sé, a veces nos conformamos solamente con tocar bien y no es así, Dios quiere más. Y bueno, aquí a Saúl le traen un varón llamado David, y la Biblia menciona en el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, 7 características que Dios quiere y que Dios te habla hoy. Número 1, que sepa tocar. El Salmo 33:3 dice: cantar cántico nuevo, hacedlo bien, tocando con júbilo o con alegría. Va de nuevo. Cantar cántico nuevo, hacedlo bien. No nada más cantes por cantar. Si vas a dedicarte a la música cristiana, a ministrar en un púlpito, a cantar alabanzas, hazlo bien. Estudia, prepárate, ensaya, practica, lo que sea que tengas que hacer, pero hazlo bien porque Dios lo pide. En el Salmo 33:3. Hacedlo bien, tocando con júbilo, con alegría, no viendo las notas, no preocupado qué tono sigue, no sé, con júbilo, con alegría, para que tú puedas tener alegría y demostrar esa alegría allá arriba, en el púlpito, mientras estás ministrando, mientras estás tocando la alabanza, tienes que prepararte. Número 2 y 3, valiente y vigoroso. La Biblia menciona en el libro de Josué, capítulo 1, del 1 en adelante, le menciona a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Bueno, en el último dice: sé muy valiente. Eso busca Dios de nosotros, que nos esforcemos, no solamente en sacar bien la música, sino en todo lo demás, en la obediencia, en amar a Dios, en amar a los hermanos, en servir, y te podré decir un montón de cosas. Solamente esfuérzate, sé valiente. Vigoroso, estuve buscando en Google y dice que el significado de vigoroso es que tiene fuerza interna. Así que en resumen, esfuérzate y sé valiente. Número 4, hombre de guerra. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que mi hermano, mi hermana, si eres cantante, ministro de alabanza, tocas la batería, tocas el violín, tocas lo que sea para Dios, tienes que ser un guerrero, una guerrera. Tienes el poder del Espíritu Santo,
guerrea contra Satanás, porque el ataque viene sobre tu vida si tú no le haces guerra, si tú no estás preparado, ponte la armadura de Dios. Número 5, prudente en sus palabras. Ministro, prudente en sus palabras. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que hablas. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 15, 7, versículo 7, dice: la boca de los sabios esparce sabiduría. Tienes que ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice el libro de Proverbios 1, 7. Así que, si no tienes temor a Jehová, pídele al Señor que aumente ese temor en ti para que tú puedas ser una persona sabia y puedas ser prudente en tus palabras. Proverbios versículo capítulo 16, versículo 23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Así que mi hermano, mi hermana, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Así que tienes que ser un hombre, una mujer, conforme al corazón de Dios. Número 6, hermoso. Y hermoso no se refiere solamente físicamente. Si eres hermoso, hermosa físicamente, pues aleluya, gloria a Dios, bienvenido a mi club. Pero la palabra hermoso va más allá. Dice el Salmo 96, versículo 9: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Así que, si tú quieres ser una persona sabia, júntate con sabios, dice un dicho por ahí. Si tú quieres ser una persona inteligente, júntate con inteligentes, no sé. Pero si tú quieres ser hermoso delante de Dios, lee este Salmo de nuevo. Salmo 96, 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adora a Jehová en la hermosura de la santidad. Solamente así vas a poder ser hermoso y hermosa delante de Dios, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y número 7, que Jehová esté con él. Si tú, mi hermano, mi hermana, cumples todos estos 6 requisitos anteriores, que sepas tocar, que seas valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en tus palabras, hermoso en la santidad, Jehová va a estar contigo. Así que mi hermano, mi hermana, ponga en práctica estos 7 pasos, estos 7 requisitos, características, como le quieras llamar. Yo no las estoy inventando, están en la palabra de Dios. Ánimo, esfuérzate, sé muy valiente. Tienes el poder del Espíritu Santo y Jehová va contigo a donde quiera que vayas. Échale ganas. Dudas, comentarios, preguntas, escríbame, suscríbanse, compartan este video. Y bueno, les dejo un pequeño extra. Sigue pendiente el videoclip del Ministerio de Alabanza, El Gran Yo Soy. Aquí les dejo un detrás de cámaras, un segundo detrás de cámaras. Estamos aquí terminando de grabar la canción del videoclip, que todavía no les digo cuál es. Estamos con Baltasar. Balta, hey, man. Les presento a Baltasar. Él es el baterista del Ministerio El Gran Yo Soy. ¿Qué onda, Balta? Una bendición y un saludo para todos ustedes de parte de Dios y de parte de la Iglesia Dios del Amor. Los amamos en el amor de Cristo. Como pueden ver, está loco igual que todos los que estamos aquí, pero estamos locos por Cristo. Y bueno, Balta, yo te quiero hacer una pregunta. Pregúntame. ¿Algún mensaje o algo que quieras decirle a todos esos bateristas, percusionistas, congueros, cristianos que se dedican al ministerio? Claro que sí. Como primero tienes que tener en claro el llamado de Dios. Y por lo general, los bateristas, percusionistas se desesperan cuando ven que no aprenden. Algo que me he tenido muy en mente es la formación en la paciencia, el esperar, el saber esperar los tiempos en el que Dios te va a poner en un ministerio,
El tiempo que vas a durar aprendiendo, a veces es difícil eso, pero la paciencia y la perseverancia es una de las cosas que te llevan a ser un buen músico, un buen ministro de alabanza. Pídele mucha sabiduría y paciencia al Señor. Pues ahí lo tienen, hermanos. Bueno, suscríbanse. Aún tenemos pendiente grabar las guitarras, los pianos, las voces y prácticamente todo. Así que tengan un poquito de paciencia, como decía Baltasar. Ténganme un poquito de paciencia y pronto estaremos editando y subiendo el video, el primer video del Ministerio de Alabanza, El Gran Yo Soy. Saludos, suscríbanse, bendiciones a todos.